Es un fútbol que está creciendo bastante, a pesar de que estuvo sancionado por la FIFA, ya están al día y eso es muy bueno. La verdad es que eso es muy bueno y lo hace a uno crecer, y ahora el equipo va a volver a participar en Conca Champions, por eso es una de las cosas que me va a quedar un año más allá, si Dios lo permite, y aprovechar lo que se venga, ¿verdad? Pienso que por los salarios, allá... Siento que valoran un poco más al jugador en ese sentido porque en realidad la mayoría de ticos que se van para allá es porque realmente van a ganar mejor y así es. No empezamos bien, ¿verdad? Como queríamos, después de que habíamos quedado campeón en los últimos dos torneos y habíamos puesto un récord también, porque ningún equipo, por decirlo así, pequeño, departamental, como le llaman allá, había logrado eso hasta ahora nosotros. Y después de que no empezamos bien, ya empezamos a repuntuar, duramos bastantes fechas sin perder y eso nos dio la clasificación. Después de ahí fuimos a cuartos de final contra Comunicaciones, los dejamos fuera y al final perdimos la semifinal contra Antigua, que es el actual campeón. El 10 de junio ya estaría partiendo para allá, me dieron como unos 15 días nada más y ya hay que volver, si Dios lo permite, en esa fecha. Me queda un año, firmé un año más para ver qué tiene de parado, a ver, buscar otro campeonato o algo así. Yo ya estoy nacionalizado desde el primer torneo. De hecho, cuando yo llegué les gustó mucho mi trabajo y me nacionalizaron, pero me dijeron que tenía que firmar un año más, que ese fue el año que se terminó hace poco, ¿verdad? Y ahora volví a firmar ya, pero porque realmente quería. De hecho, ahora va a haber una regla que no todos se pueden, digamos, pueden nacionalizarse, pero tiene que ser elegible para la selección de Guatemala. Si usted ya jugó con la selección de Costa Rica o algo así, digamos, no va a poder utilizar ese cupo, digamos, de nacionalización. No sé, digamos, siempre son posibilidades, ¿verdad? Pero por el momento no lo tengo así como definido. Sinceramente, nunca me han dicho. Hubieron ahí como algunos comentarios, pero de la misma prensa allá, pero no, en realidad no. Vieras que por dicha es bastante caliente, ¿verdad? Es más caliente que aquí y más seco, aquí es un poco más húmedo. Pero en realidad la vida es muy tranquila, es un pueblo, obviamente más pequeño que Pérez de León, pero es así, similar, la gente es muy amable, muy tranquila, entonces por eso no me costó adaptarme. Siempre, digamos, eso sí es lo que más me ha costado, pero igual uno ahí ahora con las redes sociales, ¿verdad? Es más fácil de estar cerca, entre comillas, pero en realidad sí es un tema bastante difícil. Casi que el torneo sí lo jugué mucho de defensa izquierdo o defensa derecho, digamos, de lateral, pero en realidad hice dos goles y dos asistencias, pero la mayoría de veces que juego más arriba es cuando hago más goles y así. Yo me acoplo, no me gusta, pero me acoplo, porque es así, el fútbol es así, de ponerle nada más, de trabajar bien, de aprenderse los movimientos, y en realidad a mí sí me gusta más ser ofensivo, pero ahí el entrenador me usaba de muchas posiciones, hasta un partido jugué de stopper, que nunca lo había hecho ahí. Bueno, creo que con Wright lo había hecho una vez, pero la mayoría de veces siempre había estado más arriba. Cuando me fui les dejé claro que me iba por motivos míos y que estaba muy agradecido con lo que ellos me brindaron y para mí es una verdad que sí es una buena directiva que ya consiguieron un campeonato, entonces por ahí ellos son muy, muy buenas personas, la verdad.